Y son cada vez más comentarios los que nos llegan por el video de Legacy y de la creatina HCL que desapareció en la página oficial de ProScience. Uno de tantos comentarios nos dice: profe, y si esto está pasando con la Legacy, ¿puede pasar con la Smart Gainer que dice que también tiene creatina? Nos dirigimos a Mercado Libre donde aparece el producto con una cantidad de datos en su carátula de calorías, proteína, carbohidratos, azúcar, creatina HCl 3 gramos, aminoácidos de cadena ramificada 6 gramos y uno de HMB. Cuando nos direccionamos a la página oficial de ProScience, encontramos varias cositas que me llaman mucho la atención. La primera, y de mayor impacto visual inicial. Aparecen las calorías, aparece la proteína, aparecen los carbohidratos y aparece el azúcar. Y todos los otros datos que vimos ya no están. Los datos del HMB, del aminoácido de cadena ramificada, de lo que más nos preocupa, de la creatina. Y llama la atención que no, no aparecen eh, sino los sabores, aparecen diferentes sabores, pero no aparece la tabla nutricional. Recuerdo siempre haber visto la tabla aquí abajo. Y lo otro es que cuando miramos los ingredientes, nuevamente aparecen los tres aminoácidos de alguna manera responsables de la síntesis de, de creatina en nuestro organismo, mas no quiere decir, como lo explicamos en videos anteriores, que por consumir estos tres aminoácidos nuestro cuerpo directamente va a crear, a generar creatina. Ojo con esto muchachos. Un nuevo cambio que encontramos en la descripción. Y, y en la apariencia, en la parte de la carátula, en ese componente publicitario de ProScience, ¿qué está pasando con ProScience?